Vamos a por ello, una de noticias sobre el Real Madrid. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar sobre el Real Madrid. Vamos a repasar un poco cómo está la actualidad del equipo blanco, como siempre marcada por diferentes nombres propios en estas noticias sobre el Real Madrid. Pero eso sí, antes de empezar, si no lo has hecho, no sé qué estás esperando. Lo puedes hacer aquí abajo, lo de suscribirte al canal. No tarda nada. Si te enteras de todo, hombre, te enteras de todo. En el Real Madrid hoy marca la actualidad Gareth Bale, el cual no va a jugar con Gales finalmente ese partido ante Irlanda. Al principio se hablaba de que el Real Madrid le había prohibido participar en ese partido, también ante España, pero finalmente no es así. Ha informado la prensa galesa que Gareth Bale es el que ha decidido no forzar con la selección de Gales, no juega ni el partido oficial ni el amistoso. Además también expone que la Federación de Gales está muy contento con el propio Real Madrid por haberle permitido a Gareth Bale estar en esta concentración con Gales, ya que querían entregarle esa bota de oro que le dieron a Gareth Bale en el último partido ante España como máximo goleador de la historia de la selección de Gales. Así que la decisión de Bale es clara, quiere centrarse en el Real Madrid, esa es la gran decisión del futbolista galés, no va a jugar con Gales estos partidos precisamente. Así que bien por parte de Bale, parece que el lunes se le espera ya en el Valdebebas para entrarse con el Real Madrid para seguir centrado en el equipo blanco. Por su parte, malas noticias para Rafael Varane. Tiene problemas en los aductores, no ha podido entrarse con la selección francesa, no ha podido ni tocar balón siquiera y preocupa mucho su situación, la del futbolista francés, la de Rafael Varane, que sin duda alguna pues veremos a ver qué pasa, cómo avanza todo, pero en el Real Madrid pues por supuesto preocupados con el francés y con su estado de forma. También preocupa mucho Vallejo, ha jugado tan solo 12 partidos en los últimos 14 meses y sin duda alguna pues no está en buen estado de forma, se lesiona muy habitualmente. En el Real Madrid están buscando ya en el mercado un central, le gusta mucho Mario Hermoso con esa conexión del español al propio Real Madrid, ¿no? Ya hemos visto a varios futbolistas que han hecho ese viaje, como fue el caso de Lucas Vázquez o por ejemplo Marco Asensio. Podría ser otro más Mario Hermoso, el Real Madrid tiene opción de compra de 7,5 millones de euros para fichar a este central. Parece que Vallejo no termina de convencer y buscar una salida en busca de que encuentre esa regularidad y sobre todo que vaya poco a poco aboliendo esos problemas físicos. Y hemos visto a Marcelo en Talavera haciendo el saque de honor antes del partido que jugaba el Talavera precisamente de fútbol sala en el día de hoy. Recordar que en el Talavera pues juega su cuñado, que no es otro que Cayo Alves, que es el cuñado del propio Marcelo. Hemos visto a Marcelo hacer el saque de honor contra el cáncer infantil, así que una acción benéfica más de Marcelo, que esta semana ha estado bastante bien. Buenos gestos, buenas obras benéficas por parte de Marcelo Vira. Y ha hablado Roberto Carlos, el ex del Real Madrid, para decir que cree que Vinicius Junior va a ser una superestrella. Dice que es una gran promesa y que hay que ser pacientes con él, que de momento pues hay que esperar. Mientras tanto está en el Real Madrid B, está jugando con el primer equipo, pero dice que poco a poco va a seguir haciéndose importante y que va a acabar siendo una superestrella en el Real Madrid. Palabra de Roberto Carlos. Bueno, vamos a ir hablando también de Eden Hazard. Sin duda alguna que el futbolista belga está marcando también la actualidad del Real Madrid. Sabemos que Eden Hazard está como loco por fichar por el equipo blanco, por fichar por el Real Madrid. Ha hablado hoy Mauricio Sarri para decir que Eden Hazard se queda en el Chelsea, que le ha sorprendido bastante las buenas declaraciones que ha hecho Eden Hazard habitualmente sobre el técnico italiano. Parece ser, según debe la prensa inglesa, que hay una especie de pacto entre el Chelsea y Hazard de cara a que no se marche en el mercado de enero, que luego facilitaría su salida rumbo al Real Madrid si finalmente se produce ese fichaje en verano. En el diario Marca especulan con que la opción Hazard costaría 100 millones de euros. El verano pasado se ve que el Real Madrid se interesó por Hazard y costaba 150 millones y que espera que el próximo verano cueste en torno a 100 millones de euros ese fichaje. Y por último comentar que Hazard ha hablado del medio belga HNL para comentar públicamente pues que sí, que estaría muy feliz si fichara por el Real Madrid, pero que también estaría muy feliz si se quedara en el Chelsea. Por lo tanto, Hazard, como siempre, dejando claro que quiere irse al Real Madrid, lo ha dejado clarísimo. El futbolista belga quiere irse al equipo blanco, a ver si finalmente lo consigue o se queda en el Chelsea. Parece que no le gustaría seguir como Blue otra temporada más, nunca se sabe. Y nada, básicamente está así marcada la actualidad del Real Madrid. Así están las cosas respecto al equipo blanco. Me gustaría conocer tu opinión acerca de estas noticias. Lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada. Ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. Adiós.